Este poema se llama El loco mirando desde la puerta del jardín. Hombre normal que por un momento cruces tu vida con la del esperpento. Has de saber que no fue por matar al pelícano, sino por nada, por lo que ya hubo aquí entre otros sepulcros. Y que a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada de demonio de Dios de mi ruina. También es una manía completamente loca, ¿eh? Sí, se habla tanto de la cosa, pues que nada, que de pronto mis tías decidieron, entre otras peregrinas y ideas, pasarse una mañana, no tenían nada que hacer, nunca tuvieron nada que hacer. Avisé al cementerio con una palangana, con agua y unos pañitos y unos, no sé qué, a hacer limpieza en la tumba, ¿no? Vamos, en el panteón, o bueno, no llega a ser panteón, pero sí. Es una tumba enorme, llena de huesos flotando, ¿no? Porque se filtra el agua y se han deshecho los ataúdes y flotan los huesos. Entonces, pues estaban con el sepulturero, que era un encanto. Y esta sería una palangana para limpiar los huesos. Y lo reconocían, decían, esta calavera tiene que ser por fuerza de nuestro hermano Juan, porque mira esta mella que se hizo no sé dónde, cuando Juan, no sé dónde. Entonces, era una cosa macabra, pero eso era muy típico de mis tías. Te quiero decir que o sea, era una cosa normalísima, claro, el llevarse los dientes de oro para hacerse un medallón, cosas de estas, o sea, que realmente no lo veían como ninguna.